Se ha buscado una forma de actualizar todo el sistema informático de la legislatura a partir de la utilización del sistema que tiene que ver con el marco de las leyes y de la presentación de proyectos, de todo lo que tenga que ver con el marco informático de la casa. Esperemos que podamos empezar a implementar a partir del año siguiente este sistema que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires, así que para nosotros es un gran avance, así que vamos a poner todo el esfuerzo de la casa para que poder adaptar este sistema que gratuitamente la legislatura de la provincia de Buenos Aires está cediendo a la provincia de Chubut. Nosotros lo hemos puesto en marcha en el curso de todo este año y la verdad que nos dio un resultado realmente muy bueno para tener una acabada información, todo lo que es la alternativa de tener el voto electrónico y estar informado de los proyectos que se traen. También eso sirve y de mucho para poder darle estado público casi en forma paralela al medio que se va tratando. A partir de la instalación de este programa, los diputados y los empleados de la casa en principio van a poder hacer un seguimiento vía internet del estado en que se encuentran los proyectos, en qué comisión se encuentran, si tienen despacho favorable, quiénes firmaron los proyectos. Para nosotros, para el ordenamiento interno y para la eliminación de tanto papel que se utiliza acá en la legislatura, en un principio es muy importante.